Pasado, se publicaba en la cuenta de Instagram de Cristina Fallarás un mensaje anónimo que acosaba a un político madrileño de una serie de abusos. En el momento en el que las redes sociales relacionan esos mensajes con Íñigo Errejón, desde Más Madrid, actuamos de inmediato. Pedimos explicaciones a Errejón, que reconoció haber tenido en varias ocasiones comportamientos machistas como los descritos. Tras dar verosimilitud a dichos comportamientos, coordinamos con Movimiento Sumar el cese de todos sus cargos y la entrega de su acta de diputado, tal y como ellos estaban también valorando en ese mismo momento. Hace un año y medio, en junio del 2023, nos enteramos por las redes sociales de unos hechos relacionados con Errejón en un concierto de Castellón, por el cual una mujer le acusó de una agresión machista. En esa publicación aparecían dos nombres, Íñigo Errejón y Loreto Arenillas, quien había actuado por su cuenta. Por supuesto, les pedimos explicaciones a ambos, quienes minimizaron la agresión, y les instamos a que transmitieran a la afectada la disposición del partido para conocer su versión y activar nuestros protocolos. A partir de ahí, nosotros y nosotras no tuvimos acceso a más información y el hilo fue borrado de las redes sociales. No pudimos o no supimos hacer nada más, cosa que a la luz de lo que empezamos a conocer estos días fue un error y que consideramos que fue una actuación insuficiente. Hoy sabemos que el contexto era otro y no tenemos la certeza de que Arenillas actuase correctamente, por lo que procedimos a pedirle el acta por la pérdida de la confianza. Y a este respecto quiero ser muy clara y quiero ser muy contundente. Más Madrid no ha recibido nunca ninguna denuncia ni ningún testimonio concreto, ni presentes ni pasados contra Errejón. Tampoco ha tenido ni tiene conocimiento de episodios similares a los que se viene denunciando en los últimos días.